Entonces, primer tema es justamente elegir el nombre, ¿correcto?, de la empresa. Entonces, aquí algunos consejos. Si yo voy a dedicarme a un negocio en particular, en este caso, por ejemplo, lavar carros exclusivamente, y estoy pensando quedarme en ese negocio en el mediano plazo, sí sería válido que el nombre incorpore el producto o servicio que voy a ofrecer. En el caso tuyo, tú de alguna manera lo pones, no pones Master Clean, limpieza, autos, estamos por ahí. Pero si en el futuro, de repente, dices, oye, la gente viene a tus clientes y dice, oye, ¿y qué más haces? Bueno, también hago reparaciones o también hago mejoras a los vehículos, hago pintados especiales, otras cosas más. Entonces, el nombre de repente debería ser más genérico a lo que es vehículos y no necesariamente Clean, porque de alguna manera el nombre identifica tu servicio, pero te limita a nuevas oportunidades. Tengo alumnos que no tienen decidido exactamente qué van a hacer, o en todo caso quieren hacer varias cosas. Y en ese caso conviene poner nombres genéricos. De hecho, la tendencia actual es poner nombres abstractos, nombres que no signifiquen nada, pero que suenen bien. ¿Correcto? Una forma de encontrar a discotecas, por ejemplo, actualmente tienen nombres que no significan nada y se puede trabajar. Entonces, de esa manera tú puedes crear un nombre que después lo puedes utilizar para diferentes cosas. Por ejemplo, de repente, un caso, ¿no? Caterpillar, una empresa que se dedica a la construcción de equipos, de máquinas, vehículos, pero también ahora vende ropa. Completamente diferente, ropa para gente joven, inclusive para mujeres. Entonces, ¿pero qué hizo? Tuvo que hacer un rebranding, ¿no? Le puso solamente la palabra cat, ¿no? Entonces, bueno, que significa gato, pero para el público que no sabe inglés, no significa nada, es un nombre abstracto. Entonces, si estamos pensando, digamos, en algo más grande, podría ser un nombre abstracto. Si estamos en algo específico, pongan el nombre que usted quiere. Porque nosotros hacemos cursos para emprendedores, entonces por eso se llama mi empresa propia. Pero actualmente también damos servicios a otro tipo de empresas en otras cosas, como páginas web. Entonces estamos minimizando a MEP. Estamos también entrando a otra etapa. Inclusive el tema de la marca es un tema dinámico. Bien. Es bueno que el nombre de su negocio se acompañe con un logo, ¿correcto? Ahora, si el logo en sí incluye también el nombre de su negocio, se le conoce como logotipo. Bien, que son cosas importantes. Cuando hablamos de logotipos, en este caso de logos, también es importante que el logo sea minimalista. ¿Por qué minimalista? Porque no solamente piénsalo que lo vas a reproducir en volantes, sino imagínate que también lo vas a poner en uniformes. Entonces el bordado va a ser más complejo, ¿no es cierto? Los logos minimalistas también ayudan a la gente a identificarlos a lo lejos. Yo de repente a mucha distancia puedo darme cuenta que ese es el logo de Nike, o de Nike en realidad. Pero cuando tengo alumnos que crean logos muy complejos, son bonitos, pero la gente no se acuerda de ellos. Entonces hay que trabajar el tema de minimalismo. Yo dentro de un momento les voy a explicar cómo hacer un logo, cómo hacer un mismo logotipo. Hay algunas páginas gratuitas que enseñan esto. Por ejemplo, ¿no? Este logo de Nike es fácil porque tú lo puedes poner en ropa, lo puedes poner en pelotas. Es fácil de ponerlo. De repente, en otro caso, no funciona, ¿no? Ahora, otras consideraciones. También tú debes conocer tu negocio y debes preguntarte en qué te diferencias. Por ejemplo, si voy a hacer una empresa de lavado de carros, ¿en qué me voy a diferenciar? ¿Qué cosa tengo yo que no tienen los demás? ¿Más rapidez? ¿Menor precio? ¿Más limpieza? ¿En qué nos vamos a diferenciar? Hay que preguntarnos. En el salón de belleza igual, ¿no? ¿Cuál va a ser tu diferenciación? ¿Has estado pensando más o menos en qué te quieres diferenciar? ¿Ya? En Arequipa,
Ya, entonces te vas a enfocar entonces en procedimientos más complejos, digamos. Sí, más okay, más integrales de repente. Ok, entonces hay una palabra que de repente se usa, integral, no invasivo corporal, no sé, algo más, algo complejo, y eso por ahí de repente podría también estar, no necesariamente tu nombre, puede estar en el lema comercial. Si ustedes tienen un negocio y saben en qué son buenos, mejores que los demás, y en ese caso ustedes pueden incluirlo en el nombre del negocio, ¿no? Por ejemplo, Maxi Bodegas, Payless, ¿no? Que es nombres que asumen a productos que valen poco o que tienen bastante variedad, etcétera, ¿no? Entonces, también se puede trabajar por esos ámbitos. Bien. Ahora, cuando estamos hablando del nombre, justamente hace un momento, sí. Yo también voy a exportar quinoa, pero en mermelada. Ya. Entonces he visto un nombre por ahí, quinoa, que es quinoa. Ya, ok. Lo voy a hacer aquí. Ya, vamos a ver. Q. Es quinoa. ¿Cómo suena? Quinoa. ¿Así? El comedor es quinoa. A ver, no. Tienes que... Ya. N. Quinoa. Ok. Bien. Y justamente ahorita me acabas de sacar de un tema bien interesante. Cuando hablamos de nombre de la empresa, nos referimos a cómo nuestros clientes nos van a conocer. Pero vayamos un poquito más a la parte técnica, a los tecnicismos. Cuando hablamos de nombre comercial, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la marca de la empresa, a la marca del producto, a la razón social, a la parte legal, a la página web. Hay muchos vacíos. Algunos piensan que cuando hablamos del nombre nos referimos al nombre legal de la empresa, que se conoce como razón social. Otros de repente simplemente lo ponen como un nombre y otros de repente lo asocian como una página web, como el caso de todo. ¿Todo para todos? ¿Todo contra todos? Todo. Todo de todo, correcto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puede pasar aquí? Podemos tener algunos problemas de confusión. Recuerden de que estamos buscando un nombre al cual le vamos a poner un logotipo, vamos a sacar un isologotipo y con eso vamos a hacer una serie de cosas. Vamos a invertir en volantes, en uniformes, en decoración del local, en cartas de presentación, en brochures de presentación, en páginas web. ¿Y qué pasa si después nos equivocamos? Todo el tiempo, el esfuerzo y la inversión se va al tacho. Y eso le ha pasado a muchos, muchos, muchos de los emprendedores. No solamente del curso, sino también externos. ¿Y por qué razón? Por una falta de planificación en relación al nombre comercial. Le voy a explicar a través de un caso. Hace aproximadamente, serán unos 8 años, un poquito menos de repente, tuve unos primeros alumnos que hicieron una empresa de venta de computadoras y su soporte técnico y también algún tema de desarrollo web. ¿Correcto? Eran dos personas, me acuerdo, Álvaro y Francisco, ahí está, y crearon una empresa, crearon una sociedad anónima cerrada. Ellos, para que se vea grande la empresa, a pesar de que eran solamente dos, lo pusieron en inglés, lo cual no es malo, pero le pusieron Peruvia. Lo convirtieron en internacional. Internacional. Y como daban soporte de redes, lo pusieron en inglés. Network Support. Y después, al final, sociedad anónima cerrada. ¿Correcto? Crearon una empresa, una persona jurídica con este nombre.